Buenas noches, señoras y señores. Iniciamos el informativo correspondiente al 19 de febrero de 1991. Hoy se ha puesto en servicio la nueva estación ferroviaria de Córdoba El Brillante y en breve se llevará a cabo la construcción de un paso elevado provisional para conectar la zona residencial del Brillante con el resto de la ciudad. Con ello entra en fase operativa el conjunto de obras ferroviarias que se están realizando con el tendido mmm, del tren de alta velocidad y con la nueva estación del TAP que próximamente entrará en funcionamiento. Lo que hoy entra en servicio es una estación instrumental construida sobre una superficie de 290 metros cuadrados que absorberá el tráfico terminal de las líneas de cercanías. Así, a partir de hoy, los servicios entre Córdoba y Sevilla, Jaén, Málaga, Bobadilla, Puente Genil y Palma del Río, es decir, los de cercanías, mayoritariamente servidos por unidades tipo tranvía, tendrán como estación de partida y término esta nueva obra que con un costo de 200 millones de pesetas se incluye dentro de las obras provisionales que se ejecutan al amparo del convenio suscrito por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y Renfe. Su puesta en servicios permitirá la descongestión del tráfico de la estación central, que queda limitada a los trenes de largos trayectos. Paralelamente, permitirá la ejecución del túnel de 4 kilómetros de longitud, ya que este enterramiento obliga a levantar el actual AD de vías para que, en su momento, situar bajo nivel y embovedados dos vías de ancho nacional y dos vías de ancho internacional para las paradas de trenes de largo recorrido. La nueva estación recibe el nombre de Córdoba Brillante del Paso Superior de Vehículos y del barrio que este comunica. Está situada a 700 metros de la actual Estación Central de Córdoba. Esta estación dispone de una zona de aparcamientos junto a su entrada principal por la calle Aza o Llanos del Pretorio. Al margen de este acceso, un servicio de autobús establecido por Renfe unirá a través de los terrenos ferroviarios las dos estaciones para que los pasajeros no tengan problemas a la hora de efectuar su desplazamiento. La nueva estación dispone además de servicios de información y venta de billetes, bar, cafetería y sala de espera. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva estación? Eh, sobre todo es un motivo de calidad de servicio o sea, nosotros pretendemos de que con esta estación mejorar el servicio que estábamos dando en la estación de córdoba central a todos los viajeros que tengan origen y destino pues, en las relaciones de córdoba córdoba sevilla córdoba palma del río córdoba málaga y córdoba Jaén los trabajadores en las obras de la construcción de la nueva estación y trazado de vías denuncian la falta de medidas de seguridad que se están adoptando en la realización de dichas obras. Por su parte, el gerente provincial de Renfe, José Fuentes, ha recalcado que sí se están adoptando las medidas de seguridad que exigen todas las obras. Coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la nueva estación Córdoba Brillante, los trabajadores encargados de las obras denuncian la falta de medidas de seguridad que se están adoptando en la ejecución de las mencionadas obras. De hecho, y según ha explicado Antonio Moreno, miembro del comité de empresa, tres trabajadores han sufrido en esta madrugada un accidente por las escasas medidas protectoras. Efectivamente, esta noche que se ha puesto en funcionamiento las instalaciones, eh, al ahí efectuar unos cambios, o sea, lo que es el cambio de vía, la aguja, tres compañeros han tenido un accidente. Eso se puede ver perfectamente, porque lo que es la instalación en cuanto a viajeros, pues están también, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero lo que es el acceso de los compañeros que tienen que efectuar el trabajo... Bueno, no tienen ni acceso ni luz y eso son verdaderas trampas las que hay por ahí. Hay agujeros de la obra eh, y una serie de alambres, estacas, etcétera, etcétera. Por su parte, el gerente de Renfe, José Fuentes, ha restado importancia a estos hechos, recalcando que las medidas adoptadas son las pertinentes en cada obra. Eh, yo creo que las medidas de seguridad están todas tomadas. O sea, lo que no hay que olvidar es que estamos en una situación de provisional. Es decir, como puedes comprobar, mmm, por delante de esta estación eh, todavía están en, en fase de obra porque van a pasar la, la vía de alta velocidad. Ellos nos obvio para que un viajero, a pesar de tener el, el paso inferior este, pues, pues pueda sufrir un accidente fortuito, pero esa, esa, de esa forma aleatoria puede ocurrir en cualquier lado. Vamos, bueno, en tu casa mío te puedes caer y tener un accidente. El paso a nivel de las Margaritas ha quedado cerrado al tráfico al tráfico rodado hasta el próximo domingo día 24. Este corte se realiza como consecuencia de las obras que se están realizando dentro de la remodelación de la red arterial ferroviaria de Córdoba. El paso a nivel de las Margaritas permanecerá cerrado al tráfico rodado hasta el próximo domingo 24 de febrero como consecuencia de las obras que se están realizando dentro de la remodelación de la red arterial ferroviaria de Córdoba. El paso por este punto se cortó ayer por lo que los automovilistas deberán utilizar otros pasos para acceder a las Margaritas, Parque Figueroa o tomar la carretera que conduce a Santa María de Trasierra. El teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Pérez, ha confirmado que el corte en el paso a nivel de las Margaritas durará estrictamente el tiempo necesario para levantar las vías del trazado ferroviario y colocar las provisionales por donde circularán los trenes hasta la conclusión del proyecto de construcción de la nueva estación ferroviaria de la ciudad. Manuel Pérez ha asegurado que el corte en dicho punto terminará a las cero horas del próximo domingo, a pesar de que las empresas constructoras que realizan sus trabajos para la instalación provisional del nuevo viario habían solicitado más días para que el paso de las Margaritas permaneciera cerrado. Este paso será cortado de nuevo más adelante, según ha indicado el teniente de alcalde de urbanismo, en el momento en el que se proceda a la construcción del túnel por donde circularán los trenes en vías deprimidas. El Pleno Extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las estipulaciones previas del convenio para la construcción de un centro comercial y un nuevo estadio que sustituirá al del Arcángel. La propuesta ha contado con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular y el voto en contra del concejal del Grupo Independiente. El portavoz socialista Juan Ignacio González Merino ha solicitado que la autorización municipal de estas estipulaciones con la sociedad Financón quedara sobre la mesa, propuesta que ha sido rechazada y, alternativamente, tras abstenerse de votar, pidió que se encargara, mediante concurso, los estudios sobre el impacto comercial que la construcción de un centro comercial en el actual estadio pudiera producir sobre el actual tejido socioeconómico del resto de la ciudad, y, asimismo, la realización de un estudio geotécnico sobre las condiciones del suelo del Cortijo del Arenal donde se proyecta construir el nuevo estadio y hasta qué punto la naturaleza de este terreno puede suponer un incremento en los gastos que reduzcan la participación del ayuntamiento en los ingresos sobrantes de 1.500 millones de pesetas en que se valora el Arcángel tras la construcción del nuevo estadio que inicialmente se prevé que será de 700 a 800 millones de pesetas a petición del grupo popular se incluyen las estipulaciones que el futuro estadio permita la práctica del atletismo e incluya un gimnasio y que se asuma el compromiso de que las obras de el centro comercial y estadio se concluyan en 30 meses desde la puesta a disposición de los terrenos. Manuel Pérez, teniente de alcalde de urbanismo, defendió el proyecto como un instrumento de desarrollo y regeneración del sector del río, en cuyo plan parcial actualmente en redacción se podrá incluir. De cualquier manera, lo aprobado es solo una declaración de intenciones, aunque se comprometen a recalificar el estadio como zona comercial o recalificar el arenal como zona deportiva y a construir un nuevo estadio con los pormenores y detalles que se incluirán en posteriores informes. Y ante la creación de este nuevo centro comercial en la zona del Arcángel, representantes de APEDMECO han solicitado a la Junta de Andalucía la realización de un estudio sobre la capacidad de Córdoba para absorber un incremento en la oferta comercial. La Junta de Andalucía ante la posible creación de un centro comercial en los terrenos del Estadio del Arcángel considera razonable la propuesta de realizar con carácter previo un estudio sobre la capacidad de Córdoba para absorber con un incremento la oferta comercial, según ha manifestado el delegado de Gobernación, Rafael Ortega Cruz, el presidente de APEMECO, Antonio López Raya y varios miembros de la junta directiva de esta asociación. El delegado de Gobernación ha manifestado a los representantes de los empresarios la disposición de la Junta de Andalucía para colaborar en la realización y financiación del estudio propuesto sin que naturalmente ello suponga injerencia alguna en decisiones cuya competencia corresponde solo y exclusivamente al ayuntamiento de la ciudad. En consecuencia, con el más absoluto respeto a la autonomía municipal, Rafael Ortega considera que debería ser el ayuntamiento quien, por iniciativa propia o a instancia de Apenbeco, decidiera la realización de esos estudios por parte de la empresa especializada que consideraran conveniente. Los representantes de APEDMECO han trasladado su inquietud y preocupación en relación con la posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría construir un centro comercial en los terrenos que actualmente ocupa el Estadio del Arcángel. Los empresarios no se pronuncian sobre el traslado del estadio, pero muestran su preocupación por las repercusiones que la construcción de un nuevo centro comercial podría tener sobre el Zoco de Córdoba, proyecto ya aprobado que se va a construir en la zona de Poniente, máxima teniendo en cuenta que según noticias que obran en poder de Apezmeco está previsto construir otros dos grandes almacenes más. Uno de ellos en los terrenos que queden liberados cuando concluyan las obras de remodelación de la red arterial ferroviaria de Córdoba. Seguimos en el terreno comercial, pero esta vez hablamos de mercados ambulantes. Los mercadillos ambulantes de nuestra ciudad cambiarán de ubicación. Así se ha decidido esta mañana en el Pleno Municipal. El mercado de la Somadilla se trasladará a la zona de la Fuensanta y el de Virgen Milagrosa pasará a la Ladera. Todavía queda por designar la ubicación del mercado de Gran Vía Parque, cuyo, cuya ubicación definitiva se realizará una vez que se hayan consultado las opiniones del Consejo de Distrito. Tras la polémica suscitada por el traslado de los mercadillos ambulantes, finalmente y tras su aprobación en sesión plenaria, el mercado de la Somadilla se ubicará en la zona de la Fuensanta y el de Virgen de la Milagrosa se desplazará a la zona de la Ladera. Este cambio se produce con el fin de mejorar las condiciones de tráfico y de limpieza en la zona, ya que los vecinos en multitud de ocasiones se quejaban del mal estado y la suciedad de la zona una vez que terminaba la venta ambulante. Sin embargo, queda pendiente la disposición del nuevo terreno del Mercadillo de Gran Vía Parque, que hasta el momento se está negociando con el Consejo de Distrito, Asociación de Vecinos y de Vendedores. María Mesa, la madre cordobesa, que por sentencia del juzgado de familias podría haber conocido a su hijo después de 20 meses de su alumbramiento y posterior acogimiento por una familia, no podrá hacerlo al haber recurrido la familia acogedora a esta sentencia del juzgado de familias. Sin embargo, el azar propició que este fin de semana la madre se encontrase con su hijo en un supermercado de nuestra ciudad. Recientemente les hemos informado a ustedes de un auto dictado por el juez de familia de Córdoba por el que se reconocía el derecho que asistía a la madre y padre de dos niños que están entregados en acogimiento familiar eh, por decisión del, de la audiencia de Córdoba, eh, de que estos padres, María Mesa Sanjurjo y Aurelio García Pérez, eh, Aurelio García Muñoz, visitarán a sus dos hijos eh, dos veces en semana, que los niños pasarán con ellos el fin de semana y que eh, lo pudieran ver también entre semanas, pudieran ver a los niños. Uno de ellos prácticamente está alejado de los padres, Rafael, desde su nacimiento, hace ahora unos 20 meses, y Aurelio, igual, desde hace 20 meses, y este tiene tres años aproximadamente. Bien, la noticia hoy es dramática, es terrible. Eh, Elías y las familias que acogen a estos niños se han opuesto a que los padres eh, ejerzan este derecho reconocido por el juez de visita y de ver a los niños y han recurrido ante la audiencia. Y lo dramático es que el pasado sábado, ambos padres, María y Aurelio, en ocasiones que estaban realizando unas compras en Prica, vieron de pronto a su hijo, a su hijo, Aurelio. De tres años y María, 20 meses sin ver a su hijo, se fue, se fue a darle un beso. ¿Qué pasó, María? Pues, no, no, que yo fui, me volví a comprar, una compra que se me había olvidado, una linterna, y pues me encontré de pronto con mi hijo ¿no? y con la señora que lo llevaba. Y claro, pues yo pues, me acerqué me acerqué a verlo y a, a, a darle un beso, a cogerlo, porque hace 20 meses que no veo a mi hijo, pues te me, me el, el el momento ese, fui a cogerlo y la mujer no tuvo más que cogerlo... los puños y salí corriendo. Y, si, sí. y llamaba a la policía, a la vamos, pegaba voces diciendo que es mi hijo, siendo mío, diciendo que es mi hijo, que es mi hijo, y salió corriendo. Y, me, y vamos, ya vino sí, te la te policía. Te retuvo, sin poder. te retuvo la policía. Retuvo a la se la armó un alboroto, te reconoció bastante de las personas que habían allí. Sí, me dijeron que era verdad, que era la madre porque había sal me habían visto en. Pero mientras tú, Aurelio, estabas en la caja para pagar. Cuando viste venir a tu propio hijo, sí. le cogiste, le hiciste una caricia no, no dejó, en el rostro. No, me dejó la mujer hacer la caricia completamente. Solamente me dijo, la policía dice: No, ¿usted es su padre? Digo, sí. Digo, pero no puedo pasar ahora mismo porque no quiero fallar ahí dentro. Además, tengo a mi mujer ahí afuera con la policía y tengo que esperarla. Y cuando yo venga, pues ya es. Que acudiste a defender a tu mujer, ah, que podía estaba mujer. retenida por la policía por haberle querido dar un beso a su hijo, que no pudiste darle. No puede darle. No te dejó es darle que, un beso. No es que no me dejó, yo solo, vamos, yo solo quería cogerle un poco, darle un beso, lo que en 20 meses, como, me, como madre que soy, sin verlo y sin poder tocarlo, 20 y él meses. Salió, me lo quitó. Solo pude cogerle un poco y sin darme 20 me la meses la y dos meses más que tardará en verse ante eh, el Tribunal Superior, ante la audiencia de Córdoba, el recurso que esta mujer, que la otra madre que tiene acogido al niño de 20 meses que prácticamente no conocen, eh, y entonces se verá si se reconoce el derecho que le ha concedido el juez de familia. Y mientras tanto, siguen sin verlo y sí. si como en un azar, en esta ocasión lo ven por la calle sin poderle dar un beso. ¿Algo más, María? Y otra cosa que quiero decir que yo, vamos, cuando vamos, estuve cerca del niño y lo pude medio coger, pero se me salió corriendo que no pude dar besos. Pero lo que quiero decir es que mi hijo está muy, muy de mejorado. Mi hijo no tiene no es esa línea que tenía, ni ese brillo en la cara, los brillos muy de mejorado. Es lo que quiero decir. Aparte de eso, tengo la pena de que no está conmigo y no sé el motivo por qué lo he visto así. El motivo del mejoramiento que veo. Esta es la noticia, la dramática noticia de esta de esta historia interminable que esperemos que algún día termine felizmente para unos padres y sus dos hijos. El tema de la guerra ocupa hoy la página gráfica de nuestro compañero Pablo Ruiz, que reproduce la, nami, la lámina en la que Júpiter devora a sus propios hijos, que es poco más o menos lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico. Pues hasta aquí las noticias locales de nuestra ciudad tendrán más información mañana a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces que pasen una feliz noche.